Good morning, students. In this video, we are going to talk about Unit 8 and especially the theory in Unit 8, which is the future in English. Okay, we are going to study the future in English. In English and in Spanish and in French, we can express the future with different structures. There are many possibilities to express the future. Okay, and we are going to study some of them. ¿Ok? En la unidad 8 vamos a estudiar el futuro en inglés. Y como os estaba diciendo, el futuro se puede expresar de muchas maneras en inglés. En español igual, ¿de acuerdo? Hay diferentes estructuras para expresar el futuro. Vamos a estudiar algunas de ellas. La primera que vamos a estudiar es la que se construye en torno al verbo ir, que en inglés es el verbo go, como bien sabéis. ¿De acuerdo? O sea que vamos a expresar el futuro mediante la perífrasis verbal que se construye en torno al verbo ir. Vamos a expresar yo voy a trabajar contigo. Eso es lo que vamos a aprender. Yo voy a trabajar contigo. ¿Y cómo se dice yo voy a trabajar contigo en inglés? Pues se pone el sujeto, I, y luego se pone el verbo to be, I am, y luego going to, el verbo ir, I am going to. Y luego, finalmente, el infinitivo. I am going to work with you. ¿De acuerdo? Es una estructura que tiene cuatro elementos. El sujeto, el verbo to be, going to, y luego el infinitivo. Es un poco como en español y en francés, que, como bien sabéis, también se puede construir el futuro próximo en torno al verbo aller, más infinitivo. En español igual, el verbo ir, más infinitivo. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que vamos a trabajar en la unidad 8. Okay, see you.